Hola, hoy tengo el enorme gusto de tener como invitada a la diseñadora Liliana Ovalle, desde Londres. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación a, a esta edición de Voces. Me da mucho gusto poder estar contigo y con toda, pues, toda la, a la audiencia que, que escucha tu, y ve, y ve tu, tus entrevistas. Muchas gracias, Liliana. Pues yo, estoy, yo estoy muy curioso de, de, de saber. ¿Cómo son los procesos, eh, el proceso creativo para ti, para una diseñadora en Londres en este momento? Eh, bueno, pues eh, para mí la, el proceso creativo ha, ha sido algo que ha ido evolucionando conforme, eh, bueno, desde que empecé a estudiar la carrera, yo estudié car la, la carrera de diseño industrial en la UNAM, eso fue hace ya unos cuantos años, en, en los noventas, <laughs> finales de los noventas y bueno como que todo el proceso estaba muy enmarcado a hacer eh, en, en el diseño industrial como que hay este este uh, como precepto de la de la función uh, no la forma se función o forma no ¿Qué viene qué sigue a qué no si la función sigue la forma o la forma la función es como algo el diseño se ve como algo bastante instrumental, ¿no? Y que tal vez la parte estética, por, por lo menos como yo lo estudié, o sea, sí tenía como esta parte de expresividad, pero sobre todo había que pensar en temas de producción industrial, de mercadotecnia y como todo muy eh, eh, enmarcado por, por generar propuestas que pudieran tener cier cierta producción y pudieran generar pues como cierto avance eh, económico industrial y bueno para mí el diseño a mí a, a, yo estudié diseño porque eh, bueno mi, mi familia mi papá es abogado mi hermana también tú la conoces y eh, pues yo no tenía contacto cero contacto con arquitectos e diseñadores entonces tampoco conocía muy bien la carrera y, y yo descubrí el diseño al ver una revista de, de diseño de los noventas y de los ochentas que, era, bueno, que se le llama postmodernista, que es como súper expresivo, y me pareció muy interesante cómo los objetos del día a día podían expresar tanto, ¿no? Entonces, cuando entré a la universidad, como que siempre había estado en esta, en esta coyuntura de, bueno, por un lado tiene que estar sujeto a, a esta idea de... De, de función y eficiencia, pero por otro lado también para mí los objetos, no solamente los de diseño, son los objetos artesanales, tienen como esta parte de este potencial de expresión, al final como que crean una identidad, crean cultura. Entonces para mí el proceso, como que poco a poco yo me fui como haciendo mi propio proceso creativo de, de permitirme eh, explorar temas que me interesan o ciertas narrativas y tratar de expresarlo a través de los objetos. Entonces... Eh, pues todo esto ha sido, como te comentaba, un proceso de como irlo, experimentarlo, irlo desarrollando conforme vas creciendo y conforme vas evolucionando. Yo como diseñador, o se imagino que tal vez en la pintura ha de ser, o sea, pues es algo que vas aprendiendo toda la vida, ¿no? Y es un proceso que vas, tú conforme vas aprendiendo ciertas cosas, quieres probar algunas otras. Entonces, eh, sí. creo que es algo que está, el proceso es algo que... Está en proceso acá, la redundancia. Es, es, es continuo, va ligado a, a los tiempos, pero sobre todo a, a uno mismo, ¿no? a los procesos uh -huh. de, de, de propios. Si, si la pintura, eh, más allá de ser lo que es, eh, se va comunicando o definiendo conforme a, 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 a los tiempos, también es cierto que lo que uno hace emana directamente y antes que ello, antes de lo, lo que, cómo se define o comunica en nuestros tiempos, parte de un proceso propio, ¿no? De, 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 un, de un proceso integral. Eh, y se nutre, pues, evidentemente, de todo, que es todo pues, lo, lo que vive uno en este presente, eh, aun cuando, cuando, cuando se cruzan esas líneas hacia. Hacia el pasado, presente y futuro, ¿no? Es, 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 es muy interesante. Y, y también, eh, Liliana, por ejemplo, ¿cómo, cómo después de lo que nos compartes, que viviste en la UNAM eh, desde el diseño, y cómo se comunicaba en ese momento el diseño y se enseñaba eh, y te llamó la atención. ¿Qué fue lo, con lo que te contraste al. al en ese proceso de maestrías o de, o de mudarte de país eh, en Londres particularmente? Eh, es, bueno, yo cuando estaba estudiando en la UNAM y como te decía, si habíamos hecho algo que era, que fue como, que todavía lo aplico y, y como que tuve, siento que fue una formación muy fuerte, como esa parte de conocer, eh, probar los materiales, teníamos talleres de carpintería, talleres de, de plásticos, de cerámica y como que toda esta parte de explorar a través de los materiales, era muy importante, aunque a lo mejor tu resultado fuera enfocado hacia bueno un objeto que sea que cumpla con ciertos aspectos de funcionalidad esta parte como de hacer con las manos era era muy interesante, pero yo tuve la oportunidad de ir a hacer un intercambio a eh, una escuela eh, en París que se llama Les Ateliers que es una escuela especial para diseño industrial y estuvo, tuve la oportunidad de estar ahí seis meses al final de la carrera y bueno, o sea, fue un cambio súper drástico porque ahí la parte conceptual era así como la, eh, era la, la base de todo. Tanto así que los estudiantes estaban, o sea, les daban, no sé, sea, un tema bastante abstracto y estaban tres meses así, sin generar, o sea, así pensando, este, eh, platicando, debatiendo. Y a veces yo decía, es que esto no estamos llegando a nada, ¿no? Y ya cuando faltaban dos semanas antes, pum, pum, rápido, o sea, concretaban las ideas, pero. Eh, eh, sí, de una manera que a mí me, me pareció muy interesante, ¿no? Como, como eh, el tiempo que le dedicaban o la atención que le dedicaban a esta parte como de, de, de conceptualizar y de pensar en, en, en qué experiencia podrías estar generando, como todas las dimensiones que... Eh, que puede haber cuando estás generando un nuevo objeto, un nuevo diseño. Entonces, para mí, eso fue una experiencia diferente, fue muy interesante. También, a veces yo decía, es que esto, o sea, a eh, veces pues me parecía un poco exagerado, ¿no? Toda la atención, pero bueno, creo que es como una parte de una, una forma de pensamiento también, puede ser una cultura diferente. Eh, y pues, para mí, eso como que me enseñó otra forma de hacer las cosas, o también también me di permiso como okay bueno puedo enfocar el proceso hacia intereses personales y puedo yo dar mi punto de vista eh, y manifestarlo en un objeto eh, porque eso también es diseño no diseño también es eh, pues presentar una idea presentar una postura con respecto a un tema contemporáneo y, y pues ya después de esa experiencia eh, yo me quedé con ganas de bueno quiero seguir aprendiendo más y quiero explorar más este tipo de diseño y pues ya me regresé a México, no hice mi maestría sino hasta cuatro, eh, cuatro años después, después pues fue en 2004 que me vine a Londres a hacer la maestría, pero en el Inter tuve la oportunidad de eh, tener un pequeño despacho de diseño, primero trabajaba con unos arquitectos de interiores eh, que estaban haciendo restaurantes y bares, que ahí se permite mucho el diseño, que se, el diseño de interiores se permite, y sobre todo de restaurantes y bares, pues es mucho de diseñar un ambiente, una experiencia, entonces... Por un lado, este, eh, como que pudo fortalecer esa idea de, de diseñar para, uh, para generar una historia o generar. Este, no, no era nada más sujeto a, a la función, ¿no? Sino como que parte de la función es esa experiencia sensorial, esa experiencia estética, pues. Eh, y. Tuve una oportunidad de hacer la primera, eh, la primera pieza que hice, como diseñé por mi cuenta, yo producí por mi cuenta, aquí les llaman self-productions, o sea, como que es una pieza que no es, que, que es producción independiente, básicamente. Y lo hice para una exposición, para un colectivo en el que estaba involucrada en ese entonces, esto es 2003, y. Como yo, había, eh, yo estaba organizando esta exposición, puse un tema a los diseñadores, ¿no? pensando en cómo, bueno, vamos a diseñar a partir de las ideas, a partir de, de generar eh, eh, experiencias diferentes. Entonces yo les puse el brief de hacer eh, espacios de ocio. Teníamos un lugar en Vizcaínas, teníamos unos, este, una de como cinco cuartos en el colegio de Vizcaínas y a cada uno les di, eh, este, distribuimos los, los cuartos y dijimos, bueno, cada quien va a generar una experiencia, y va a crear objetos para generar ocio, que tiene, o sea, pues no, no uno puede decir que es como lo opuesto a ser funcional, ¿no? Pero bueno, un sofá es para relajarse y, y esa es su función. Y para, ese, para esa exposición yo hice una pieza que se llama Pedazo de Escaleras, en la que eh, eh, tomo la experiencia que... Eh, que luego encontramos casual, de que la gente, las personas casualmente pueden sentarse en las escaleras de un edificio o sentarse en las escaleras de afuera de la escuela o de la plaza para tomar una pausa y tomar un descanso, ¿no? Como una, una forma muy, eh, pues, eh, muy atemporada de usar este espacio de tránsito. Entonces, me, lo que hice fue literalmente un pedazo de escalera. Claro, cambié las proporciones para que tuvieran como esta... De, esta configuración de asiento, pero eh, realmente esta pieza está entre como una cosa arquitectónica y un, eh, una, un asiento, es como algo un poco ambiguo. Entonces me gustó como generar esta ambigüedad y que las personas cuando las pusimos a la exposición las usaran y se sentaran, podía sentarse una persona para leer un libro o luego se sentaban cuatro para tomarse cerveza mientras platicaban. Entonces también empieza a generar como estas dinámicas de, de comportamiento y de cómo se relaciona a la gente. Diferentes, y pues para mí hacer esa pieza fue algo súper interesante porque ha tenido una trayectoria eh, pues muy, muy especial. Para mí, hace un par de semanas la fui a ver al Museo de Arte Moderno en San Francisco, 20 años después de que la hice por primera vez, porque una cosa llevó a otra. No al crear esa experiencia, este como eh, al final se fue a otra exposición, y luego me traje una a Londres y la conoció otra persona. Y, bueno, Total que ha tenido toda esa trayectoria y para mí fue como una enseñanza a de decir, bueno, hay que pues apostarle por, por contar esas historias o por crear, experimentar con crear estas situaciones. Entonces, para mí el proceso muchas veces viene como de preguntarme qué quiero comunicar con este objeto, qué eh, tengo un interés, por lo general trato de tener como varios intereses eh, prendidos, por decirlo, tengo así una carpeta carpeta en mi computadora de o diferentes carpetas de cosas que me interesan, por ejemplo, últimamente he estado muy interesado interesada en en, en, en la plata, no puede ser como algo desde un proceso muy específico, pero también en cómo utilizar los reflejos para para los reflejos de la plata para no sé, hacer objetos que tengan como un halo de luz. Entonces, para mí la idea es hacer un objeto que que emane luz, ¿no? Y, y empiezo ya a pensar cómo significa eso y esa es una idea que tengo como en eh, Ahora sí como cocinándose, o sea, creo que empecé a hacer, por ejemplo, esto todavía no tengo un resultado. Yo empecé a hacer unas maquetas, empecé, me empecé a preguntar cómo podría hacer, pero empieza así a compilar imágenes o eh, de repente vas caminando eh, o no si entras a un museo de y te das cuenta que la luz está reflejando cierta manera y dices ah, como que conectas los puntos, ¿no? Tienes que tener como esta estas ideas estos intereses un poquito eh, a veces están hibernando pero de repente prum, algo los activa y dices ah ok ya avanza y ya poco a poco tienes el espacio de ok bueno ahora eh, tal vez sea para un evento sea para otro proyecto pero puedes eh, ya acabar de cocinar la idea bueno por lo menos empezar a materializarla no entonces a mí me gusta eh, eh, pues sí tener me doy la oportunidad de que a través del diseño eh, pues materializar o explorar esos intereses. Eh, alguna vez hice una serie de vasijas porque estaba yo, eh, eh, pues eso habrá sido como por dos mil, 2010, hubo un año en el que hubo varios eh, socavones, por uno, uno gigante en China, luego uno en la Avenida de Universidad y me empecé así como a, no obsesionar, pero sí como a interesar muchísimo en, que estaba eh, compilando así notas de, se abrió un, un socavón aquí, me parecía mucha... Eh, me daba mucha curiosidad pensar que estaban esos espacios debajo de nosotros que nosotros no conocemos. Y dije, ¿cómo sería una vasija que representa un socavón? Entonces tenía esta idea de hacer unas vasijas negras que pues, fueran como una especie de maqueta de cierta orografía. Y al final terminé haciendo una colaboración con unas artesanas en Oaxaca a través de un colectivo que se llama Colectivo de 50. Pero entonces ese interés me, per me permitió como, eh, eh, explorar. Estas técnicas, eh, conocer un poco la tradición eh, de cerámica de esta zona en particular en Oaxaca. Y bueno, obviamente, cuando vas allá y, y ves a las artesanas este, trabajando, empiezas, pues bueno, se te abre también como muchísimas preguntas y muchísimas posibilidades. Entonces, creo que como estar, tienes un interés, lo buscas la forma de material, materializarlo. Y en el momento en el que estás haciendo esa experimentación con, con la forma, cuando ya empiezas a verlas, cosas existir en el mundo real, cuando ya pasan de tu cabeza al mundo real, pues empiezas a buscar variaciones, o qué pasa si hago esto, qué pasa si, si probamos con este proceso de otra forma, o qué pasa si eh, la dimensión es más, eh, eh, no sé, longitudinal, o qué pasa si, lo, es, si esto en vez de ser una unidad so, se vuelven varios módulos, o sea, como que una vez que empiezas a, a crear eh, las cosas físicamente, también es una, a mí me parece una parte que, eh, que te alimenta, o sea, que te, te da ese feedback como para seguir avanzando la idea. Me imagino que tal vez cuando tú te hace suceder, cuando, cuando empiezas a pintar algo y empiezas a ver cómo existe esa idea o esa intención en el mundo real, es también todo un descubrimiento. Que a veces hay cosas que funcionan, a veces hay cosas que hay sorpresas, hay cosas que no funcionan como uno pensaba, otras que que no te imaginabas y le dan otra, otra dimensión a lo que estás haciendo. Sí, que siempre la, la imaginación es, es, va más allá, ¿no? Es, ese momento, eh, cuando uno visualiza esa, esa obra, esa pieza, y, y la difícil labor de acercarse ¿no? a, esa, a esa visión, ¿no? Cuando se llega a dar. Los procesos, como dije, pues son, son muy variados eh, y a veces eh, que surgen con esa claridad, pero hay veces que van surgiendo. Mientras se van haciendo, ¿no? O que mientras se van haciendo van tomando eh, distintas eh, direcciones. Eh, Liliana Ovalle eh, exhibe actualmente, tiene una pieza en, en el MoMA de San Francisco, vive en, en, en Londres, pero también eh, ha habido oportunidad de ver y de acercarse a su trabajo en. en, en en su país natal, en México, recientemente en el MOAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, hubo participación del trabajo de, de Liliano Valle, y que además eh, esa pieza del MOMA surge de, para, parafraseando, recordando a, a Oscar Wilde, de la gran dificultad o de lo más difícil eh, que, que, que es el no hacer nada. o sea lo más difícil es no hacer nada. Entonces partiste de esa idea, ¿no? que es este, eh, esa escalera. Y, y, y lo mencionabas, Liliana, el, el posmodernismo en, en un par de ocasiones y la importancia de la idea y tu experiencia en Francia. ¿Todo está en la idea o esa idea necesita ser ejecutada adecuadamente? Eh, la idea es el comienzo. Eh, creo que tiene que si sí, la, la ejecución y sobre todo o sea, la, la idea es el punto de partida y, y empiezas a ver bueno cómo cuál es el siguiente paso porque al final lo que yo diseño son cosas que existen en el, en el mundo y que son cosas que eh, además que son pensadas para un para el espacio del día a día no están pensadas para estar aunque han estado en un museo están pensadas para que las puedas usar para que sean parte de tu casa entonces eh, si sí, parte de tener la idea es, bueno, primero eh, empezar a visualizarla, tales con bocetos. A mí me encanta hacer maquetas, me, me, sí, me, me ayuda muchísimo, a, porque tal vez mis dibujos no son los mejores. Entonces llega un punto en que mis dibujos ya tienen un límite y me gusta muchísimo hacer maquetas, puede ser de plastilina, de espuma, de madera. Y una vez que hago maquetas, digo, oh, bueno, voy a cambiarla aquí. O eh, sí, la ejecución es, o sea, la idea es solamente es eh, un, un comienzo y si la ejecución y sobre todo lo que vas aprendiendo conforme vas, vas investigando la idea, sí, a mí me gusta esa idea como que ya estás explorando la idea, estás viendo que, qué caminos se van abriendo conforme vas haciendo ciertas actividades. Por ejemplo, es, hice hace, este año hice un, lancé una colección con IKEA. Que, en la que hicimos objetos que eh, estaban pensados como objetos para, eh, para socializar, ¿no? básicamente objetos para cuando vas a tener una reunión o una fiesta en tu casa. Y nos preguntaron que, que tomáramos historias eh, personales, porque ellos estaban muy interesados en oír cómo, eh, cómo se celebra en Latinoamérica, ¿no? qué objetos utilizamos y qué, eh, como que querían oír esa, eh, sobre nuestras experiencias y diseñar en base a eso y bueno de alguna forma yo me acabé enfocando en los limones porque dije bueno los limones están presentes desde que estaba haciendo limonada con mi mamá en las comidas familiares hasta cuando vas a la plaza y comes papas con limón eh, es también cuando estás comiendo obviamente o sea ya sea desde tacos hasta estar en la cantina entonces dije bueno yo quiero hacer como esta tenía esta idea de presentar como esta esta idea de una mesa llena de limones exprimidos o como esta abundancia de, de tener como esta mesa que no es algo ordenado, ¿no? Sino que tienes todo, hecho este, eh, pues, en, eh, vivo, ¿no? Con mucha vida. Y no sabía por dónde empezar porque, pues, al final si empiezas un limón, pues, eso es un limón y basta, ¿no? Entonces me puse a, a partir limones, o sea, empecé a grabarme partiendo limones y a partirlo en diferentes secciones, eh, partirlos a la mitad, partirlos en cuartos, ver la estructura interna y ver Exprimirlos, no exprimirlos. Y luego a partir de eso me puse a hacer eh, unas maquetas, como representándolos. Y bueno, ya de una cosa llevo a otra y acabó siendo unos, unos tazoncitos que son verdes de vidrio, con una textura por afuera y que te permiten usarlos para poner sal o para poner. Eh, pues es como para estar cuando estás picando, poner, no sé, este, tomando eh, la bandera y quieres poner una rebanada de limón o quieres poner la sal para el mezcal. Pero bueno, todo. Fue a partir de como una observación y luego desde partir un montón de limones y representarlos de diferentes maneras, luego buscar también el uso de, bueno, cuánto, de qué tamaño tiene que ser para que puedas usarlo fácilmente, que le puedas poner tu mano y, no sé, tomar realmente una pizca de algo. Entonces sí, es una exploración eh, muy, eh, como que va, va y viene. No es un proceso lineal, sino que vas, empiezas con la idea... Yo, por lo menos, hago. Me gusta hacer maquetas, me gusta como informar esa idea con la realidad, ¿no? De empezar a materializarlo y bueno, ok, encuentras ciertos problemas, ciertas posibilidades y así poco a poco vas como en un vaivén de actividades y luego las dejas reposar y como que siento que también dejarlas descansar un poco te hace percibirlas después cuando te vuelves a acercar de otra forma. Eh, entonces, sí, definitivamente la idea es solamente un. Así es el punto de partida de un proceso que, que, eh, que puede tener n cantidad de pasos, puede tener vaivenes, eh, retrocesos, y hay muchas veces que incluso el, tu resultado final, cuando ves el camino de la idea al resultado final, es algo muy diferente. Sí, Liliana, y digamos, nos compartes que partiendo de haber sido la, la, la carrera de diseño, pero has incursionado en muchas de las áreas del diseño. Desde el diseño de interiores al diseño industrial, o sea, es decir, caminas y te mueves eh, libremente desde todas esas eh, eh, líneas. Eh, hablas también del oficio y de los talleres. Para un diseñador, qué tan importante es contar con ese oficio. Hablas de, hablas de talleres de carpintería, de, de, de cantidad de detalles de, de, de que así como planteo como un oficio. Es necesario abordar el diseño y tener contar esas herramientas esas armas esa manufactura eh, propia de un oficio o no creo que depende de, de, de depende del proyecto depende yo creo que como diseñadores más bien tenemos la capacidad de acercarnos a diferentes espacios, desde, por ejemplo, puede ser, he trabajado con vidrios, o sea, yo jamás pretendería soplar vidrio, porque eso es algo que sí requiere un, un aprendizaje, de, de, pues sí, de, de por vida, tienes que estar en un taller, aprender, a, eh, bueno, del maestro que te va enseñando las técnicas, o sea, yo no este, no, no pretendería meterme en un taller y, ah, sí, ahora voy a soplar vidrio, sino más bien voy al taller, Observo los procesos y empiezo a ver. Bueno, o sea, creo que sí es muy importante acercarte a, a, a entender los procesos, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de molde se usa? ah, mira, cuando están rotando el vid vidrio le hacen de esta forma. Entonces empiezas a pensar, bueno, ¿y qué pasa si tal vez el molde lo haces de un material diferente? O ¿qué pasa si eh, a, a, eh, no sé, interfieres un poco en este proceso? Como que empiezas a buscar en dónde posibilidades de, de hacer las cosas diferentes. He trabajado con, bueno, con, con cerámica, que también yo no pretendería, o sea, ser ceramista también es un oficio, o sea, se aprende eh, si sí, tienes que conocer con las manos el material, aparte es una labor muy eh, eh, no es nada más de habilidad, es muy como también el cuerpo está involucrado en ¿no? el movimiento la sensación de que tan húmedo está el, húmedo está el barro, y yo ese conocimiento y o sea, experiencia no la tengo pero sí puedo, o sea, me gusta eh, pues sentarme al lado de, la, de del artesano el, el que está soplando vidrio o eh, también incluso he, he, he tenido la oportunidad de diseñar hasta para, no sé, inyección de plástico entonces también te acercas a conocer, que son procesos muy diferentes pero eh, creo que como diseñador tienes la capacidad de un poco de de, de, de conocer diferentes eh, campos diferentes espacios ya sea técnicas hay diseñadores que trabajan con científicos y no lo conoces todo pero como que tienes esa ese, creo que nuestra habilidad es como encontrar eh, alternativas y articularlas o materializarlas de con, con una con, con una cierta innovación o ¿no? ya sea a lo mejor algún diseñador estará más enfocado en bueno generar un objeto que funcione de una manera diferente, que funcione mejor, que, que solucione mejor un problema, pero hay diseñadores que estamos enfocados, más enfocados en la parte expresiva o en la parte eh, estética del, de los objetos. Entonces, yo creo que, de hecho, los diseñadores somos, eh, eh, sabemos todo y sabemos nada, <laughs> un poquito de todo y un poquito de nada. Sí. Hay un, un maestro que decía que, que pintar era una constante toma de decisiones. Mm. Ya, cada pincelada, cada mezcla de color, cada trazo, cada movimiento de la mano. Cada movimiento, ¿no? Y requería una toma de decisión. ¿Te hace sentido te aplica a, a un poco a los procesos que nos compartes? Sí, claro, sí cada así como o sea, cada cada en que tienes la idea dices, bueno, que okay, voy a empezar con esta actividad, voy a empezar haciendo esta maqueta. Bueno, lo hacemos Así son una cantidad de decisiones que es una tras otra, ¿no? Desde qué dimensiones, qué, eh, eh, qué material, qué, qué color, y luego, se, y luego te, hasta te puedes perder en las decisiones, ¿no? Porque hay veces que estoy pensando, bueno, es que el tubo que voy a usar es de 10 milímetros o 12 milímetros, y estoy o sea, haciendo, y hay veces que son decisiones como ya, en un mundo como tan, o estás sea, tan inmerso en eso, en las particularidades que eh, sí que es, es fácil como eh, si luego dedicar tiempo demasiado tiempo a cosas que, que que bueno que al final que son un conjunto no que tal vez este hay que eh, ver más luego cómo funciona todo en un resultado final, pero sí es una toma de decisiones y también alguna vez le, leí, me recuerdo una frase de, eh, bueno, es un teórico que estudia lo, lo que es la artesanía o el proceso de artesanal y decía que es ser, bueno, que es un proceso en movimiento, ¿no? Y en este proceso estás siempre eh, a punto de que todo se arruine. Entonces, digamos, si estás haciendo una así, casi si, cualquier movimiento en falso, a lo mejor en cualquier pincelada en falso. Ya este, se arruina entonces como que es este balance de, de estar transformando algo y, y responder, no pasa esto y respondes, haces una intervención y tienes que volver a responder. En pintura, en esa toma de decisiones, es ese momento clarísimo donde, donde tienes la pieza, la estás trabajando y tomas esa decisión, das esa pincelada y ves cómo se te fue la pieza. Se te esfumó, se te fue bueno si sí, en pintura debe ser todo más pues sí debe ser como mucho más inmediato o sea más drástico el efecto no porque bueno yo estoy haciendo maquetas puedo volverla a hacer o puedo como que todo es un proceso de iter iterativo y de repetir y repetir y o sea como que la pieza final es un eh, en cambio tú estás actuando directamente en, en este eh, momento Liliana el, el diseño sí tiene un un lugar me parece que no ha tenido y que no había tenido, lo podemos eh, disfrutar, eh, se exhibe en los museos más importantes de arte, está ya integrado incluso al sistema, ven, lo vemos en ferias, lo vemos en exposiciones, sí. lo vemos, eh, vemos cada vez más eh, el nombre del diseñador eh, integrado a, a la vida cotidiana, es decir, abarca eh, la vida misma, el cotidiano mismo, ¿no? en muchísimas disciplinas. Y a la vez, una, como en todas las profesiones, una, una presencia eh, muy particular de, la, de, la, de las llamadas eh, inteligencias artificiales. Eh, nos comentaste, Liliana, que, que entraste a la universidad sin tener muy claro qué era la carrera de diseño. Eh, años más tarde estabas ya en París, eh, eh, Haciendo una maestría, regresando a México, trabajando en, 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 en despachos y posteriormente ahora en, en, en Londres, con piezas en, en algunos de los museos más importantes del mundo. Eh, Liliano Valle está siendo reconocida, está, está fluyendo eh, de una manera muy, muy interesante, tanto creativamente como profesionalmente. ¿Qué le podrías decir a alguien? a un joven que le está eh, llamando la atención estudiar eh, diseño? Eh, bueno, yo le les podría decir que el diseño es, un, es, es, es una disciplina amplísima, entonces creo que era algo que yo fui entendiendo a lo largo de los años cuando yo estudié, como te comentaba, era diseño industrial como concierto. Eh, con, con, bueno, cierto territorio, ¿no? Pero yo le diría, les diría que, bueno, que el diseño es algo muy amplio, que, bueno, ahorita conocemos mucho el diseño, el diseño de interiores, diseño de objetos, también el diseño gráfico, eh, pero bueno, también ahora está el diseño, desde diseño interactivo, eh, también hay personas que están enfocando el diseño para eh, proyectos de impacto social, entonces creo que... Es, vale la pena conocer los diferentes aspectos, los diferentes campos. Eh, también no, so, no siempre es algo individual, ¿no? Como que luego en la prensa se oye mucho lo que tú mencionabas, ¿no? De el, de, el diseño de autor, ¿no? Pero también hay este diseño que es, eh, puede, puede ser más anónimo, puede ser más en trabajo colectivo. Entonces, eso es lo que es algo muy interesante. Yo les diría que mantengan como sus opciones abiertas, que no nada más eh, eh, se enfoquen en lo que nos está comunicando más los medios de diseño, que hay, hay mucho más. Y también pensar que, eh, que pues es una carrera que imagino como, como todas, pues es de, de mucha paciencia y también de, eh, sobre todo creo que en, en México eh, las las estructuras ya sea, que hay para de oportunidades laborales pues no son no son muy grandes muchas veces muchos de los diseñadores de los que se oyen los diseñadores mexicanos son, son personas que se han montado su propio su propio negocio su propia estructura para poder generar sus propuestas de diseño entonces tener en cuenta o sea tomar en cuenta que, que bueno que que sí requiere eh, tener eh, pues sí paciencia y tener pues muy estar muy enfocado y tener ser muy necio que <laughs> no quiere eh, y, sí sobre sí tener como esta constancia de, de pues que y también pensarlo siempre en estas carreras creativas eh, pues son a largo plazo Tal vez yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar, como que vas pensando, no, es que tengo que llegar a hacer es, a este punto. Creo que también es, se da mucho en, en el mundo creativo, ¿no? en el mundo del arte. O sea, como que dices, bueno, es que cuando o se quiere llegar a este punto, cuando tenga 30, o este punto, cuando tenga 40, o este nivel de exposición, sí. Y, y pues no es, es un proceso eh, personal, como dices, es un proceso de desarrollo personal. Entonces, como que no enfocarse tanto en estas. Y las ideas que se puede tener de lo que es ya ser eh, un diseñador con cierto éxito, sino más bien pensar que siempre se está, se está aprendiendo y el diseño también está, re, tiene que responder al mundo en el que se vive. Entonces, por ejemplo, ahora con las situaciones de sustenta, sustenta, sustentabilidad y que o sea, tenemos que eh, también estar pensando de qué forma se puede contribuir uh, o, o por lo menos tener la conciencia o, la, la, o pensar de, bueno, si voy a hacer algo nuevo, ¿cómo se va a hacer? Eh, ¿Qué efecto puede tener? Eh, ¿qué, qué, estoy, o sea, ¿Qué estoy trayendo a, a, al, al mundo cuando estoy poniendo esta, este nuevo objeto? Y creo que, eh, pues, si alguien que está empezando le diría eso, o sea, como tener... Tener esa paciencia para aprender y para desarrollarse, y también, sobre todo, eh, tomarlo como algo que te permite expresarte, te permite eh, eh, traer nuevas alternativas de cómo vivir tu entorno, y eso es algo que, mire, para el diseño me parece como un superpoder, ¿no? Que cuando haces un objeto nuevo que piensas que muchas personas van a usar, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de colaborar con IKEA y que estuve haciendo estos pequeños tazoncitos que tienen como la historia, la referencia de los limones y me puse a platicar en las tiendas con las personas que se lo estaban, la estaban comprando y, eh, o sea, pensar que esa, ese, ese interés o esa pequeña historia va a ser, va a estar ahí como forma parte de su hora de comer, <laughs> eso es algo, una sensación muy, eh, pues muy satisfactoria. Entonces, sí, como que pensar que tú puedes Contribuir algo a la experiencia de vida de, de, del día a día de las personas es algo que a mí me parece muy bonito.